How are you today? Welcome to another class. Bienvenidos a una nueva clase de inglés. Esperamos que todos ustedes se pongan cómodos. Vamos a disfrutar la clase del día de hoy, aprendiendo inglés. Recuerden que el objetivo principal de la clase que estamos teniendo en este momento es que ustedes se motiven a seguir aprendiendo el inglés, ¿sí? El idioma no es difícil. Si ustedes se ponen a aprender otro idioma, ustedes podrán comparar que el inglés es uno de los idiomas más fáciles, más sencillos de aprender por la estructura gramatical que tiene, ¿sí? Así que les animo a que sigan viendo el programa y si tienen preguntas, no se olviden de hacernos llegar sus inquietudes, sus comentarios a través de las redes sociales en Facebook y también en YouTube. Nos pueden dejar un comentario en las clases que estamos subiendo a diario. Ok, lo que vamos a hacer en este momento, vamos a ver la segunda parte de la clase que habíamos visto ayer. Estábamos viendo los verbos causativos. Aunque el nombre suena un poquito raro, un poco complicado, no es nada difícil, ¿sí? Pero para recordar lo que habíamos revisado el día de ayer, ¿qué les parece si vemos algunos ejemplos? Vamos a ver el tema del día de ayer. Habíamos revisado esto, los verbos causativos, causative verbs, y habíamos visto el verbo let, el verbo make, el verbo help y el verbo have. ¿Qué era un verbo causativo? Vamos a ver un ejemplo solo para acordarnos un poco. Miren, ahí tenemos una oración en la cual estamos utilizando un verbo causativo. Vamos a leer qué dice. Dice, my sister never lets me use her laptop. Dice, my sister never lets me use her laptop. Dice, mi hermana nunca me deja usar su computador. She never lets me use her laptop. ¿Dónde está el verbo causativo? A ver, vean, identifíquenlo. ¿Dónde está? Justo ahí. Let. Y obviamente tenemos el otro verbo que está involucrado que es use. Let y el otro verbo use. Vamos a ver cómo se estructuró esta oración. Miren, muy facilito. Tenemos el sujeto my sister. My sister never. Dice mi hermana. Dice mi hermana nunca. ¿Nunca qué? Never lets. Y ahí tenemos el verbo causativo. Es decir, el verbo que hace que la otra persona haga algo. En este caso dice, mi hermana nunca me deja. Mi hermana nunca me deja. ¿A quién? ¿A quién no me deja? A mí, dice. My sister never lets me. No me deja a mí. Lets me, ¿qué? Usar. Lets me use her computer. She never lets me use her computer. Y ahí tenemos cómo se estructura una oración con un verbo causativo. Pero vamos a ver otro ejemplo que les parece para acordarnos un poquito más de los verbos causativos con el make, let, have y el help. Miren este otro verbo más interesante. Dice, my parents always make me go to bed early. My parents always make me go to bed early. ¿Qué está diciendo el joven de ahí? Miren, está aburrido. Dice, mis papás siempre me hacen, dice, me obligan, me hacen ir a la cama temprano. They always make me go to bed early. Me hacen ir temprano a la cama, dice. ¿Dónde está el verbo causativo? Miren, lo tenemos ahí, dice, make. My parents always make me go to bed early. ¿Sí? ¿Cómo está estructurada la oración? Vamos a ver. Tenemos el sujeto de la oración que es my parents, dice my parents, mis papás, dice my parents make. Y ahí tenemos el verbo causativo, dice make. El verbo que hace qué, que me hace que a mí, dice make me, hacen que yo, mis papás, mis padres hacen que yo, make me go to bed. Dice, me hacen que vaya a la cama temprano. They make me go to bed early. ¿Sí? Ese es un verbo causativo, ¿sí? Y lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Es la segunda parte de esto de los verbos causativos. Así que tenemos la segunda parte. Pongan atención al tema de la clase del día de hoy. Dice, causative verbs part 2. Causative verbs part 2. ¿Y por qué lo hemos puesto part 2? Quiero que me acompañen un momentito al pizarrón, ¿sí? Vamos a ver por qué es necesario tener una segunda parte de esta lección. Ok, como habíamos revisado en la clase anterior, los verbos causativos eran que un sujeto o una persona hace
que otra persona haga algo, ¿no es cierto? Sí, habíamos revisado 4 verbos, ¿sí? Vamos a, nuevamente a dibujar ese esquema. Vamos a poner aquí el sujeto. Sí, miren, aquí está el sujeto. Y aquí está el otro sujeto, o la otra persona, ¿ok? Entonces, aquí van a ir los verbos causativos. Aquí les vamos a poner, ¿sí? Vamos a ver este esquema. ¿Ok? Aquí van a ir los verbos causativos y aquí va a ir la otra acción, el otro verbo que esta persona va a tener que realizar. La clase de ayer habíamos visto el verbo make, el verbo let, el verbo have y el verbo help. ¿Se acuerdan? ¿Qué quería decir? Por ejemplo, si este digamos que se llama Peter y este se llama John. Y vamos a poner aquí el verbo, vamos a poner clean, habíamos puesto, ¿no es cierto? Clean. Habíamos visto que Peter, ¿sí? Peter hace, ¿qué hace? Hace que John limpie. Entonces, si yo utilizo el verbo make, hace eso. Peter hace que John limpie la casa o lo que sea. Si utilizo el verbo let, estoy diciendo Peter permite, porque se acuerdan, let quiere decir permitir, permite que John limpie la casa. Si utilizamos el verbo have, recordarán que habíamos visto que have quiere decir como pedir o solicitar. Entonces sería Peter le pide o le solicita a John que limpie su casa. O help, que es ayudar, sería Peter le ayuda a quién? A John a limpiar la casa. Así es como funcionan los verbos causativos. Ahora, la segunda parte es muy interesante. Miren que vamos a ponerles otros 4 verbos que son muy interesantes. Sería el verbo, quiero que le pongan atención, el verbo want. El verbo want quiere decir querer o desear, want. Vamos a utilizar el verbo want. Vamos a pedir, a utilizar el verbo ask. Ask, que quiere decir pedir. Este es directamente quiere decir pedir, ask. ¿Sí? Pedirle a alguien, ask. ¿Sí? Vamos a aprender también a utilizar el verbo tell. Tell quiere decir decir. ¿Sí? Quiere decir, por ejemplo, esta persona le dice a esta otra persona que haga algo. Y vamos a ver el verbo want, ask, tell y get. Get. Okay. Vamos a explicar cada uno de estos verbos cómo consiste. Ahora, cuando estamos utilizando estos 4 verbos, pongan ojo a lo que va a suceder acá. Acá voy a poner una partícula. Es decir, que cuando tengo estos verbos, estos 4 de aquí, el verbo que va acá lo vamos a poner en infinitivo. Miren cómo va, es muy importante. Cuando estamos utilizando estos 4 verbos, esta es una parte muy esencial, muy importante. Quiero que le pongan ojo ahí. Vamos a ponerle una flechita para que ustedes se puedan dar cuenta. Ok. Cuando utilizo estos 4 verbos, el verbo tiene que estar en forma de infinitivo. To. Ok. Vamos a ir analizando cada uno de los casos. Want quiere decir querer. Y si hacemos el ejemplo, diríamos Peter, ¿sí? Quiere, miren, quiere. ¿Quiere qué? Quiere que John limpie su habitación. ¿Sí? Miren, Peter quiere que John limpie su habitación. Eso cuando utilizamos el verbo want, que quiere decir querer. Entonces sería, Pedro quiere que Juan limpie su habitación. Ask, como les había mencionado anteriormente, quiere decir, ¿sí? Es pedir. Esto es pedir, pedir. Entonces, Peter le pide a quién? Le pide a John que limpie su habitación. So, Peter asks John to clean the house or clean his room. Okay? Eso cuando utilizamos el verbo ask. Si vamos a utilizar el verbo tell, que quiere decir decir, estaríamos diciendo, Pedro le dice a John que limpie su habitación. Él le dice o le dijo o le está diciendo. Le dice que limpie la habitación. ¿Sí? Mira. Y si vamos a utilizar este verbo get, ¿sí? Aquí quiero detenerme un poquito. Get, como ustedes recordarán, get quiere decir conseguir, ¿no es cierto? Eso quiere decir el verbo get. Pero,
cuando lo estamos utilizando en este formato de verbo causativo, que ya sabemos qué es, ¿sí? El get es como decir convencer o persuadir a alguien. Lo vuelvo a repetir, cuando utilizamos get en forma de verbo causativo, el get, el significado quiere decir persuadir a alguien, convencerle a alguien que haga algo. En este caso diríamos, Peter le convence o le persuade a John que limpie su habitación. ¿Sí? Miren, entonces vamos a repetir. Want es querer, ask es pedir, ¿sí? Tell es decir y get es convencer o persuadir. Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes puedan tener una apreciación un poquito más general, no más general, perdón, más específica de cómo utilizar estos verbos causativos. Así que vamos a echarle un ojo a las siguientes diapositivas. Ok, tenemos entonces los causative verbs. Verbos causativos, la segunda parte. Entonces, ya habíamos dicho que un sujeto, el que está ahí, ese sujeto, sí, va a utilizar estos verbos. El get, que les había dicho que quiere decir persuadir. Want, que quiere decir querer. El verbo ask, que es pedir. Y el verbo tell, que es decir. Entonces, utilizando estos verbos, voy a hacer que otra persona, es decir, otro sujeto que está ahí, sí, haga una acción, cualquier otra acción, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la que trabaja. Pero observen que para estos cuatro verbos, a diferencia de los anteriores que vimos en la clase de ayer, tenemos esa partícula to. El verbo va en infinitivo, es to, ¿ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos muy rápidamente. Entonces, yo puedo decir, My parents get me to. Ojo con ese to. My parents get me to clean. ¿Qué dice? Mis papás, dice, me persuaden o me convencen que yo limpie. Dice, my parents get me to clean. Puede ser, mis papás me convencen que yo limpie la casa todos los fines de semana, por ejemplo. My parents get me to clean house every weekend. Vamos a ver con el otro verbo. My parents, seguimos manejando el mismo sujeto, pero ahora tenemos el verbo want, que quiere decir querer. My parents want me to clean. Mis papás, dice, quieren que yo limpie la casa. My parents want me to clean the house. Ellos quieren que yo limpie la casa. Ahora vamos a utilizar el verbo ask, que quedaría my parents ask, que quiere decir pedir. My parents ask me to. Observen cómo es muy importante que vaya ese to ahí. They ask me to clean. Y si mis papás me piden que limpie la casa, they ask me to clean the house. Y el último verbo que vamos a seguir estudiando el día de hoy es el verbo tell. My parents tell me to clean the house. Dice, mis papás me dicen que limpie la casa. Miren, entonces, mis papás me convencen que limpie la casa, quieren que limpie la casa, me piden que limpie la casa o me dicen que limpie la casa. Entonces, ya tenemos la idea de cómo funciona el verbo causativo para estos cuatro casos, ¿no es cierto? La una persona le convence, quiere, le pide o le dice que haga tal o cual situación. Vamos a ver más ejemplos y los vamos a ir desmenuzando de a poquito. Entonces, miren, ahí tenemos un ejemplo muy, muy común. La mamá está quejándose de que el hijo no le hace caso y dice, I can't get my son to clean his room. I can't get my son to clean his room. ¿Qué le está diciendo? Dice, no puedo convencer, no puedo hacer que mi hijo limpie su habitación. I can't get my son to clean his room. Dice, no puedo convencerle a mi hijo que limpie su habitación. ¿Dónde está el verbo que nos interesa, el verbo causativo? Ahí está, get.
que en este caso, les vuelvo a repetir, no quiere decir conseguir, sino quiere decir convencer o persuadir. Entonces, y observen que el otro verbo que está implicado en la oración va con infinitivo, to. Entonces, vamos a ver cómo se forma la oración. I can't, miren, ahí está el sujeto de la oración. Y este sujeto va a utilizar el verbo causativo. ¿Cuál? Get. I can't get. Que dice, no puedo convencer o no puedo hacer. ¿No puedo hacer qué? ¿Qué? Que mi hijo dice, I can't get my son. I can't get my son to. Ojo con ese to que está ahí. I can't get my son to clean his room. Miren, no puedo convencer o no puedo hacer que mi hijo limpie su habitación. Ojo, ahí el get no quiere decir conseguir. No dice no puedo conseguir a mi hijo. No, no, dice no puedo convencerle a mi hijo. I can't get my son to clean his room. ¿Sí? Muy fácil, ¿no es cierto? Tiene la misma estructura que los ejemplos que habíamos estudiado el día de ayer, pero la única diferencia es que el verbo que va al final, es decir, después de la última persona, va con el to, es decir, va en infinitivo. ¿Okay? Ya vimos el caso de get. Vamos a analizar otro ejemplo con el siguiente verbo. Miren, en este caso vamos a analizar el verbo want, que ya les habíamos dicho que quiere decir querer. Y ahí tenemos a un papá muy preocupado con su hija y dice, Peter wants her daughter to study law. Peter wants her daughter to study law. ¿Qué quiere decir? Dice, Peter quiere que su hija estudie leyes. So, Peter wants her daughter to study law. Pero en este caso, ¿qué verbo estamos analizando? El verbo want, que quiere decir querer. Pedro quiere. Y observen cómo el otro verbo está en forma de infinitivo. He wants her daughter, his daughter to study law. Vamos a ver cómo se forma entonces la oración. Entonces ahí tenemos a Peter, sería Pedro. Pedro quiere, miren, ahí tenemos el sujeto. Pedro quiere que su hija, Peter wants her daughter, ok, que estudie, ¿no es cierto? He wants his daughter to study law. Él quiere que su hija estudie leyes. Observen cómo está actuando la oración ahí. Y el último verbo está en infinitivo. Peter wants his daughter to study law. El uno quiere que el otro haga tal cosa. En este caso, que estudie las leyes. Muy fácil, ¿no es cierto? Súper, súper sencillo. Esperemos que los ejercicios que les estemos poniendo a ustedes sean de mucha ayuda y les permitan comprender de mejor manera cómo es que funciona un verbo causativo. No es nada del otro mundo, es súper fácil, ¿sí? Pero vamos a seguir analizando más ejemplos para que ustedes puedan comprender mucho mejor. Miren el siguiente. Ok, dice, ahí tenemos a una pareja, dice, I usually ask my husband to drive me to work. I usually ask my husband to drive me to work. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, ¿qué dice la señora de atrás? Dice, usualmente le pido a mi esposo que me lleve al trabajo, que me lleve en el carro, o sea, que me lleve conduciendo al carro, ¿ok? Al trabajo. So, I usually ask my husband to drive me to work. Vamos a ver cuál es el verbo que necesitamos analizar ahí. Es el verbo ask. Como les había dicho, ask quiere decir pedir, pedir. Entonces, ella le pide a su esposo que le lleve al trabajo en el automóvil. So, she asks her husband to drive her to work. Entonces, vamos a analizar cómo está estructurado la oración más en detalle. Y ahí, miren, ahí tenemos el sujeto, dice, en este caso era la esposa, ¿no es cierto? Dice, I ask, dice, yo le pido, I ask. ¿Yo le pido a quién? A mi esposo, dice. I ask my husband. Dice, yo le pido a mi esposo. ¿A mi esposo qué? Que I ask my husband to drive me, dice. Yo le pido a mi esposo que me lleve al trabajo.
So I ask my husband to drive me to work. Observen nuevamente, es muy importante que vean que esa flechita que está indicándoles ahí es que el verbo que va después va en infinitivo. I ask my husband to drive me to work. ¿Qué quiere decir? Le pido a mi esposo que me lleve al trabajo. Súper fácil, ¿no es cierto? Vamos ahora a analizar el último ejemplo. Sí, antes de ver algunos ejercicios, miren, ahí tenemos a la mamá que está discutiendo con la hija. Miren lo que dice. My mother is always telling me to come home early. Vamos a leer nuevamente para entender qué estamos viendo. Ahí dice, my mother is always telling me to come home early. ¿Qué dice? Mi mamá siempre me está diciendo que venga temprano a la casa. Y eso creo que no le gusta a la chica, por eso ahí están discutiendo con la mamá. Dice, siempre me está diciendo que venga temprano a la casa. ¿Dónde está el verbo ahí? ¿Dónde está el verbo que necesitamos estudiar? Ahí está el verbo tell. Pero obviamente está en tiempo continuo. Dice, telling me. So she's always telling me to come home. Y el otro verbo, como ya les había explicado, siempre va a ir en infinitivo. Es decir, con esa partícula to. Vamos a analizar el ejemplo más detalladamente. Miren, ahí tenemos el primer sujeto, que es she, o sea, mi mamá decía, ¿no es cierto? My mother, she's always, dice, siempre. ¿Siempre qué? Me está diciendo. She's always telling me. She's always telling me. Ella siempre me está diciendo a mí. ¿Qué me está diciendo? Que venga temprano a la casa. So, she's always telling me to come home early. ¿Ok? Entonces, antes, tenemos un poquito de tiempo para analizar si es que ustedes comprendieron la clase del día de hoy. Vamos a ver unos ejercicios que ayuden a poner estas palabras en el orden correcto. Lo que queremos decir, bueno, ahí tenemos unos ejercicios. Lo que queremos decir en el siguiente ejercicio es, ¿sí?, que esa señora no puede hacer que el hijito coma los vegetales, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar el siguiente vocabulario. Ahí tenemos, la señora se llama Mary. Y el hijito ahí tiene que comer los vegetales, pero ella no puede convencerle al niño de que coma los vegetales. ¿Cómo digo eso en inglés? Entonces, iniciemos con el sujeto. Quedaría Mary, sería Mary. ¿María qué? María no puede, sería entonces Mary. Mary can't. Mary can't. María no puede. No, ¿qué no puede hacer? Can't get. No puede convencerle. Mary can't get her son. No quiere, puede convencerle a quién, al hijito, ¿no es cierto? Mary can't get her son a que haga qué, to eat vegetables. So Mary can't get her son to eat vegetables. Mary no puede hacer que su hijo coma vegetales. Vamos a ver cómo está estructurada la oración. Súper fácil, miren, ahí está. Mary can't get, no le puede convencer a quién, a su hijito, que coma vegetales. Can't get her son to eat vegetables. Very good. Vamos a ver un ejemplo más antes de ver el resumen de la clase. ¿Qué les parece? Miren, ya tenemos a una esposa muy contenta. Vamos a ver qué es lo que quiere decir. Analicemos el vocabulario. Miren, ahí tenemos my husband passed on me for today to cook. Lo que quiere decir es, mi esposo quiere que cocine fideos la noche de hoy. Eso es lo que dice. Mi esposo quiere que yo cocine fideos. ¿Cómo digo esa oración? Entonces vamos a iniciar diciendo, my husband, dice, mi esposo quiere. My husband wants. Quiere que yo. My husband wants me. ¿Quiere que yo qué? Que yo cocine. Wants me to cook. My husband wants me to cook. ¿Que cocine qué? To cook pasta for today. So my husband wants me to cook pasta for today. Mi esposo quiere que cocine pasta el día de hoy. Eso es lo que dice la esposa que está muy contenta. Pero vamos a ver cómo está estructurada la oración. Dice, my husband wants me to cook. Dice, mi esposo quiere que yo cocine. Ahí están los verbos, cómo funciona. Listo, el tiempo se nos ha acabado. Vamos a ver el resumen muy rapidito de la clase del día de hoy. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto cómo funcionan los verbos causativos. Miren el resumen de la clase del día de hoy.
Ahí tenemos, dice, el verbo get, que quiere decir convencer, el verbo want, que quiere decir querer, ask, pedir, tell, decir. Estos verbos van a influir en el otro sujeto siempre que esté el otro verbo con el to. Muy importante, así es como funcionan estos cuatro verbos causativos. Muy importante que hayamos entendido la clase del día de hoy. No se olviden de sintonizarnos nuevamente el día de mañana. Vamos a continuar con ese tema súper interesante. Si quieren encontrar más sobre nosotros, lo pueden hacer en Facebook, en Talk UTV o también en UTV en línea. Pueden encontrar más del material que estamos produciendo aquí en UTV, que va a ser de mucha ayuda para ustedes, estoy muy seguro. Bueno, esto ha sido todo el día de hoy. Espero verles la clase del día de mañana. Have a great afternoon, and I will see you tomorrow with more English. So stay tuned and keep watching UTV. Bye-bye.